quieres estrellarte y aceleras el tornado, lo quieres todo ya en tus manos. Como aquella furia que te reveló el amor, como aquel estigma que una vez te selló el dolor. Pase, pase. ¿Qué hizo con mi marido? Silvia, ¿qué le pasa? Soy Oscar, ¿no me reconoce? Sí. ¿Dónde puso el cuerpo de mi marido? ¡Dígame dónde lo escondió! ¡O lo mato! ¡Ay! ¿Qué pasa acá? ¡Ay! Oscar, por favor, ¿estás bien? Déjala. Sácale el arma, déjala ahí. Gracias. ¿Qué pasa, Oscar? ¿Quién es esa mujer? Es la madre de Mariana. Estaba cargada. ¿Sí? Bueno, Oscarcito, no era tu día. Hola, Andrés. ¿Qué? No te puedo creer. Ay, por Dios. Bueno. Sí, yo le aviso a María, no te preocupes, sí. Bueno, tranquilo, ¿eh? Bueno. Sí, bueno, cualquier cosa avísame, por favor, ¿eh? Un besito. Chao. Dios mío. No sé cómo, pero me vas a explicar dónde encontraste esto. No sé de qué manera, ¿eh? Pero me vas a decir por qué te gusta esta canción. Señora, los periodistas. Ah. Venimos en un mal momento. No, no, no. ¿Para quién? No, no, para nada. Armenia, usted señora, se queda con la niña, nosotras ahora nos vemos. Muy bien. Los estaba esperando. Muchas gracias. Sí. ¿Dónde prefieren hacer las fotos? Aquí, digo, por la luz. Sí, 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 aquí está muy bien. Adelante, entonces. Permiso. Bueno, doctor, lo escuchamos. Si es que quiere decirnos algo o dictar su declaración, como a usted le parezca. No puede mirar a su abogada. Por favor, dirigiéndose a nosotros. Está bien. Voy a comenzar. En primer lugar, quiero decir que todo esto me parece insólito. Verdaderamente insólito. Porque con la doctora Mariana Esteves me une una relación... Disculpe, su señoría, ¿podría hacer unas preguntas?
Si no es indicativa, adelante. Gracias. Dígame, doctor Nevares Sosa, ¿qué hizo esa noche? Bueno, como bien declara la doctora Mariana Esteves, estuvimos todos reunidos en la casa del doctor Andrés Bilbao. Estábamos reunidos todos los integrantes del estudio Nevares Sosa y sus respectivas parejas. ¿Con quién se fue del domicilio del doctor Bilbao? Me retiré de la reunión con la doctora Mariana Esteves. La verdad es que estábamos bastante aburridos. Le propuse ir a casa y ella aceptó. Teníamos la intención de estar en un lugar más íntimo. ¿Alguien los vio retirarse juntos? Sí. Todos los presentes vieron cuando nos retirábamos. Fue de común acuerdo, sin ningún tipo de presión, pacíficamente. ¡Familiares afuera! Que salga de esto, va a salir. Que salga de esto. Que Andrés va a salir. ¿Qué le pasó a Alejandro? Está vivo, está vivo, pero está muy golpeado, mamá. Muy golpeado está. Pero se va a poner bien. Bueno, pero es grave. Sí, papá, es grave. ¡Ay, tú, por ese hombro! ¡Ay, mi hijo! Bueno, quédate tranquila, mami. ¿Cómo llegaron a su casa? En mi auto. Lo estacioné en la puerta. Le invité a pasar para tomar algo. Ella aceptó. Pasamos, tomamos algo y nos pusimos a charlar. ¿Recuerda aproximadamente cuánto tiempo estuvieron en su casa? Sí, claro. No más de una hora. Ella tenía otro compromiso. Se tenía que ir. Así que bueno, tomamos algo, charlamos. Y ella después se fue. Ah, y quedamos en cenar la noche siguiente. Para seguir hablando de nuestras cosas. ¿Cómo se retiró la doctora Mariana Esteves de su casa? Sola. Calculo que debe haber tomado un taxi. Nos despedimos, nos dimos un beso y yo me metí en la cama para descansar. Dígame, doctor, ¿qué tipo de incidencias ocurrieron en su domicilio? ¿Incidencias? Ninguna incidencia. Yo jamás cometería un acto de violencia o de acoso hacia la doctora Mariana Esteves. Jamás podría causarle algún tipo de daño. En pocas palabras, doctor Nevares Sosa, ¿cómo podría decir que se desarrolló esa noche la velada junto a la doctora Mariana Esteves? Se desarrolló de manera normal, absolutamente normal. Con Mariana no tenemos ni un sí ni un no. Nos debemos una relación de respeto y admiración. Nos tenemos un profundo cariño. Su señoría, no tengo más preguntas por hacer. Y mi marido es un hombre que pasa noches enteras estudiando los problemas de la gente, los problemas que tiene nuestra nación. Y cada cosa que me consulta estoy de acuerdo. Porque él es un gran estadista. Ajá. Es un gran gobernante. Yo creo que es la persona que necesita nuestra República Argentina en este momento. ¿Y como padre de familia? Como padre de familia es excelente. Él ama a su hija y este vástago, este embarazo que tengo fue él el que quiso que quede embarazada porque, bueno, con esta nueva presidencia, también el nacimiento de una nueva Argentina para nosotros, un hijo sería un cierre. ¿Cómo es principio? Andrés Bilbao marido? Porque nosotras las mujeres siempre encontramos algún defecto, a veces hasta lo soportamos, ¿verdad? No, Andrés Bilbao es una persona excepcional como marido, como padre y como persona. ¿Pero qué pasaría si una mujer en algún...? Disculpa. Acá estamos las dos de acuerdo en que esto es una entrevista paga, ¿no?
Esto es algo que es a favor de la persona que estás entrevistando. Solamente quería llegar al momento de saber cómo remontaron la crisis de pareja. ¿Qué? Pero me está faltando el respeto. Pensé que iban a mandar una profesional. Pensé que eras una periodista. Perdón, sí lo soy. Por supuesto que lo soy, señora. Se lo voy a demostrar, ¿eh? Con todo lo que conversamos ya tengo suficiente material grabado como para poder hacer la nota. Espero. Sí, sí. Nosotros ya nos retiramos. Por supuesto. Muchas gracias por su tiempo. De nada. Espero que sea lo pactado, porque si no voy a tener que hablar con alguien de la editorial. Señora. ¡Armenia! Señora. Acompaña a la señora hacia la puerta. Permiso. Sí. Adelante. Vamos. La servida, señora. Gracias. Pará. ¿Le llegaron a disparar a mi papá? No, no, no. Por suerte, el empleado nuevo la desarmó a la señora. ¿Qué empleado nuevo? Este chico, no me acuerdo el nombre. ¿Qué empleado nuevo? Quiero ver a mi papá. Pará, pará. Vos y yo tenemos asuntos pendientes. Acaban de querer matar a mi papá. ¿Qué te pasa? Tu padre está perfecto, ya lo escuchaste. Déjalo disfrutar, aunque sea del primer atentado donde vos no tenés nada que ver. Dale. ¿Qué te pasa, Greta? ¿Por qué sos tan fría? Qué bárbaro, qué suerte. Estaba cargada, ¿no? Sí. Ay, ¿tu familia cómo te llevas con tu hermana, con Erika? Bien. Ah. Bueno, con Erika no nos vimos por un tiempo. Desde que está con la voz, agrandó. Mira cómo son las minas. Sí, mira cómo son las minas. Mirá. Uy, qué susto, viejo. Bueno, pero fue buena tu actuación. La verdad es que, te digo, soy un tipo muy agradecido. No me conocés, pero me vas a conocer. Y sí, me debe la vida usted. Bueno, no te agrandes, Chacarita. No, pero técnicamente hablando es verdad, me salvaste la vida. Me dan aversión las armas. Sí. Bueno, como te digo, soy un tipo agradecido. Te voy a dar otra actividad que tenés que hacer a partir de ahora. Vigilalo a mi socio. No sé qué tiene, anda. Le están pasando cosas muy extrañas últimamente. No sé. ¿Aprietes? Averigualo vos. Perfecto. Averigualo y me comentás. Y si va bien, tengo otras cosas más. ¿Cómo te ves? Imagínate. ¿Vos soñás a veces? Sí, todo el tiempo. Imagínate guardaespaldas de un presidente de la nación. ¿Cuándo empiezo? No te agrandes, te dije. Yo te voy a decir. Okay. Te voy a llamar, anda. Okay. ¿Qué número calzás? 43. Zapatos, corbata, sí. No saco, pantalón. No me voy a reconocer cuando vuelva. ¡Pum! ¿Le tenés miedo? Yo sí, me impresiona. Señor. Sí. Alejandro Bilbao sufrió un accidente. No tengo demasiado detalle de lo sucedido, pero sé que está demasiado grave. ¿Está vivo? Con pronóstico reservado. Ah, pero está vivo. Ay, qué suerte. ¿Con quién hablaste? Hablé con Alfredo recién. La verdad que está destruido ese hombre. Claro, imagínate, un hijo es lo más sagrado que hay. Qué bien, ¿dónde está internado, sabes? En un hospital de provincia. Bueno, habla otra vez. Decirle, por favor, que estoy para lo que necesite, para cualquier cosa, ¿eh? Bien. Que no se preocupe por nada, que cuide a su hijo. Permiso, lo voy a llamar. La puta madre que lo parió. La puta madre que lo reimparió.